Nuestra estructura de pensamiento, tercera parte, capítulo onceavo, capítulo final. Los caminos prohibidos de la ciencia. De Ricardo Martín Almada, 2003-2019. Voz en off, Miguel Yegros. Sean todos bienvenidos. Comenzamos. Aquí podemos leer un experimento similar llevado a cabo en 2015 en la Universidad de Australia. Esto demuestra que la medición lo es todo. En el nivel cuántico, realmente no existe si no lo estás buscando, ha afirmado el investigador y físico Andrew Truscott. Estos experimentos nos llevan a nuevas preguntas filosóficas e hipótesis científicas. Popper, con su teoría de los tres mundos, hacia el final de su vida abrió el camino para la ampliación de la dualidad mente-materia. Yo, por mi parte, dice Popper, soy trialista, no dualista, sino trialista. Esto deja abierto la ampliación del estudio de la interacción entre la mente y la materia. Con los experimentos cuánticos, vemos que ya no se puede hablar si entre ideas y materia, cuál es más importante, o cuál precede a cuál, sino de la interacción constante entre las ideas del observador y la materia. De la manera como el observador moldea a la materia de una manera no mecánica y no aristotélica. Si el observador influye, es de esperarse que no sea su ojo el que influye, sino su mente. Y si influye su mente, se espera que influyan también sus ideas. En este sentido, Popper le dio un primer esbozo a esta idea, diciendo que vamos a encontrar solo las evidencias que esperamos encontrar partiendo de la idea o hipótesis, lo cual es importante, pero no es definitivo. Ya no solo se puede encontrar la evidencia, sino también moldearla en el momento en que aparece, demostrado con la doble ranura. Si partimos de esta nueva hipótesis, se puede falsar y tomar por obsoletas todas las bases de la ciencia actual, el mecanicismo, los límites espaciotemporales, todo podría ponerse en cuestión, solo pasa por animarse a formular hipótesis audaces, sin temor a caer en el ridículo. Además, si partimos de esta nueva hipótesis, vemos que durante toda la historia y durante el transcurso de nuestras vidas pudimos ver incontables evidencias de comportamientos incompatibles con la física clásica. Sucesos paranormales, fantasmas, viajes en el tiempo, bilocación, telepatía. Todo puede tener una explicación cuántica, si nos atrevemos a tomarlos como evidencia basados en una nueva hipótesis. Ocurre que, pese a que toda la vida escuchamos hablar de ellos, omitimos esta evidencia porque partimos de una sola hipótesis aristotélica sobre la naturaleza de la materia. ¿Qué pasaría si partimos de la otra hipótesis? Estamos convencidos de que la física cuántica podría explicar muchísimo más aspectos misteriosos y desconocidos de la realidad, sacarlos del terreno de la especulación y volverlos evidencia científica. La física parece desconocer estos avances cuánticos, no se formulan nuevas hipótesis y trata a toda costa de proteger los cercos de la física clásica. La nueva hipótesis cuántica sobre la materia sería: la materia es energía en movimiento, influenciable por el observador.
Si no se parte de esta nueva hipótesis, tampoco se encontrarán evidencias que la confirmen, porque no se pasó por el proceso de desprogramación necesario. Debemos entonces, siguiendo lo que propuso Popper, partir de una nueva hipótesis audaz sobre la materia, aunque contradiga todo lo que creemos conocer de la realidad. Una nueva deducción y comenzar a buscar y principalmente ver las evidencias que excluimos deliberadamente de nuestro campo de observación. La nueva hipótesis a partir de la observación cuántica sería: la materia como conocemos no existe, solo existe energía moldeada por la mente del observador. Para explorar esta nueva hipótesis audaz sobre la naturaleza de la materia, debemos liberarnos de todos los condicionamientos del psiquismo y del ego. El sistema no aristotélico, no cartesiano, no newtoniano, no einsteiniano, permite limpiar, ordenar y descubrir de nuevo nuestra percepción con el objetivo de ver, comprender y vivir como un nuevo organismo dentro de un todo, intuitivo y sensible al mismo tiempo que racional, preparado tanto para la acción como para la contemplación. Aquella persona humilde, libre de ego, que sea capaz de contemplar, sorprenderse y fascinarse ante las cosas más simples de la vida, sin etiquetarlas ni querer definir su origen o significado, es capaz de asimilar la realidad del mundo Noah. El progreso de la ciencia tiene lugar, en gran medida, a través del descubrimiento de los errores anteriores. En general, cuanto más sabemos, mejor nos damos cuenta de lo que no sabemos. El espíritu de la ciencia no es otro que el de Sócrates. Karl Popper. El conocimiento es riqueza. Muchas gracias por asistir y espero que les haya servido para vivir una nueva realidad. Hasta luego.